Creo que ya están, ahora sí. Recomendamos sables de combate de KTSR Sables, uno de nuestros patrocinadores oficiales. Muy bien. No se pueden imitar. Para el siguiente combate, damos un fuerte aplauso y bienvenida de regreso a la compañera Isa, representando al equipo azul. Y en el lado del equipo rojo, de nueva cuenta con nosotros, el compañero Héctor. Este es el segundo combate comodín para acomodar las llaves. Va a presidir el jueceo el maestro Gato y lo van a secundar los maestros Conejo y el maestro Naum. Bien, en cuanto del el inicio, damos por iniciado el combate. De nueva cuenta, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el combate, les voy a estar narrando un poquito de lo que estén haciendo. ¡Tú puedes, Isa! ¡Dale con todo! ¡Vamos, Héctor! ¡Tú puedes! Eso. Sí. Primer punto para... ¿Para quién? Para Héctor. Ok. Ya se perdió este ceros. Vamos 1-0 a favor de Héctor. Esto se basa mucho en concentración. Quien haga el primer movimiento, cómo puede contrarrestarlo, todo eso va pasando por su mente mientras se lleva a cabo el combate. Monte Rojo, ok, se acaba de empatar esto, 1-1, en este caso el punto fue a favor de la compañera Isa. Punto ok. Indícame mejor el participante para que sea más fácil el conteo. Son 2 a favor de Héctor, 1-0 a favor de Isa. Muy bien, cuando dé inicio. Sí, es que no sé si me dicen equipo, sable, este. Damos inicio o reinicio a este round. Isa, van 2-1. Seguimos con la delantera por parte de Héctor. Okay. Se reincorpora este ram. ¡Vamos, Isa! ¡Dale con todo! El primer doble, entonces recapitulando, vamos 2-1 a favor de Héctor con un doble. Tenemos empatado este marcador, 2-2, con un doble. Esto se está poniendo caliente. Hay que tomar en cuenta que este es otro de las llaves comodines que tuvimos. Una segunda oportunidad a alguno de los compañeros. Dependiendo de cómo se fueron desenvolviendo en sus combates pasados. ¿Quién? A favor de, creo que de Cani. Ah, que el gran sí, de estar como está en verde. No recuerdo. Ya a estas alturas de la noche ya no sé quién es. Tampoco, en vez de que te dije, alguien de que digas quién. ¿Héctor? Ok. Héctor vuelve a tomar la delantera, 3-2 a favor de Héctor y un doble. Thank you.
alto. Cambio de esquinas. Aprovechamos este corte comercial para seguir recordándoles que nuestro patrocinador oficial KTSR tiene sables a muy buen precio, por si a ustedes les interesa adquirir alguno. 20. Listo, damos inicio con el reinicio de este round. Un corte comercial. Ok, vamos 5-3 a favor. 5-2. 5-2, una disculpa, una disculpa. Continuamos con este round. De hecho, no es un gran marcador de diferencia, puede remontar. Sí, ya lo tengo. Pero es que me comí unos segundos. Tres puntos, no es mucha diferencia para poder remontar. Y creo que es el segundo doble. Así es, efectivamente tenemos un segundo doble. Les recordamos el marcador, 5-2 a favor de Héctor y 2 dobles. Pasamos 5-3, seguimos a favor de Héctor, el punto fue a favor de Isa. ¡Comienzo! Siguen dos dobles en su haber. ¡Comienzo! Último minuto. Vamos a esperar la deliberación de los jueces. Se vio de hecho un poco complicado. Ustedes igual en casa pueden tener sus puntos, no sé quién dejen ustedes creen. Dejen sus comentarios, quién cree que metió el punto primero. Digo, no les vamos a hacer caso de todos modos. A final de cuentas, el juez principal es el que tiene la razón. Así, alguno de los dos jueces diga que es un punto para otra persona, él es el que decide. Así que, ¿qué más quisiera? Héctor, ok, muy bien. Vamos. 7-3 a favor de Héctor. Solo hay 4 puntos de diferencia y todavía queda más de medio minuto, entonces puede haber cambios. Vamos a ver. Muy bien. Vamos 7-4. 7-4. Ah, es que era para darle más emoción a ese 4. 7-4. Seguimos a favor de Héctor. La diferencia se ha reducido a 3 puntos. El ambiente se siente pesado. Los dos guerreros se observan. ¿Quién será el primero en ceder? Véanlo en el próximo capítulo. Ah, no, ese no. Muy bien, vamos a ver. No, ok, continúa entonces el tramo. Últimos 10 segundos. 9, 8, 7. Ya, 2, 1. ¡Alto! Y
Y el ganador, con 7 puntos, Héctor. Un fuerte aplauso también para Isa, que quedó con 4 puntos. Y así damos concluida a la primera ronda de batallas. Vamos a la siguiente clasificatoria.